Eh, está siendo realizada por Alonso Alzola Bejarano, quien es PAS director de la División de Soporte de Nuevas Tecnologías de IFIMSA Perú 2020-2021, PAS eh, vicepresidente de Asuntos Externos de IFIMSA OPAO 2019-2021 y PAS asistente general de la División de de la División de Soporte de Nuevas Tecnologías de Ifimsa Perú 2018-2020 y Paz eh, y, y Director de la División de Nuevas Tecnologías de Ifimsa Opao 2018-2019. Con ustedes, Alonso. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Bien, en esta oportunidad vamos a, a conversar un poquito, les voy a comentar eh, sobre algunas aplicaciones que nos podrían servir eh, como estudiantes de medicina durante toda la carrera. Y es más, se van a dar cuenta que algunas de estas aplicaciones lo pueden usar en su día a día, lo pueden usar cuando ya sean internos de medicina, cuando ya estén ya ejerciendo alguna especialidad también. Son algunas herramientas que nos pueden venir muy bien, como les digo, durante la carrera pregrado, posgrado, eh, etcétera, etcétera. No, entonces, este, les voy a ir comentando un poquito sobre las distintas aplicaciones que yo he ido, digamos, investigando y, y les voy a comentar sobre esta, digamos que es una más que todo una charla, ¿no? Que tuvo bastante impacto, la verdad, cuando yo fui director en el periodo pasado de la ya inexistente división de soporte de las tecnologías, que ahora ya es la vicepresidencia de comunicaciones e imagen institucional de IFMSA Perú, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar. Eh, entonces, primero la pregunta, ¿no? ¿Podríamos usar o debemos usar aplicaciones para el estudio? Para esto, así, a manera bien general, eh, debemos de saber que una app, creo que todos usamos siempre el término app, pero varios como que no sabemos un poco a qué se refiere el término app. Entonces, así a manera general son, digamos, aplicaciones de software que son diseñadas para ejecutarse en los smartphones o, bueno, en celulares en general, vamos a llamarlo así, en los teléfonos inteligentes, en las tablets, tabletas, como lo quieren llamar, en las computadoras también y otros dispositivos en general, ¿no? Entonces, básicamente, su, sus objetivos o sus funciones de estas apps, así a manera general es facilitarnos eh, en cualquier momento la resolución de alguna tarea, ¿no? O, la, o satisfacer alguna necesidad en sí. Eh, y pues nos ayuda pues, eh, a, a poder realizar distintas operaciones o, gest o gestionar nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones para poder organizarse, cuando estás un poco aburrido, pones, tienes aplicaciones para música, tienes juegos, ¿no? También son aplicaciones o para estudiar también. Entonces... Eh, ¿Podríamos usar nuestras aplicaciones para el estudio? Pues la verdad, desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros, eh, yo considero que todas las personas tenemos un distinto método de estudio, sí o no. Hay unos que les da mejor leer directamente del libro, otros se les da mejor eh, escuchar podcasts, por así decirlo, de algún tema, otros se les da mejor ver videos. ¿no? de repente más la parte visual, ver imágenes, esquemas, o hay varios que integran esto, no e integran de repente el hecho de, de es tanto escuchar como ver, este, ir escuchando, ir escribiendo, ir leyendo, e entonces también podemos usar, digamos, las aplicaciones o usar de la o apoyarnos de la tecnología, ya que la tenemos bastante, ¿no? para poder también reforzar, para poder este, practicar y todo eso, no entonces... En base a esto, es de que hoy día les traigo algunas aplicaciones que les va a poder servir. Anteriormente ya he dado esta ponencia aquí en Sosemur, si no me equivoco, hace meses atrás. Eh, he, he, ha variado algunas aplicaciones, eh, la mayoría se han quedado, eh, solo he puesto una que otra. Pero igual tengan en cuenta que son muy generales. Eh, no son las únicas en su tipo, si es que van a buscar eh, más o menos aplicaciones similares a las que les voy a presentar, van a encontrar muchas más, pero los criterios que he tenido en cuenta para tenerlas acá o presentarlas aquí es de que, digamos, son de las mejores valoradas dentro del, del Play Store, ¿no? Eh, por así decirlo. Entonces, primero vamos a ver un poquito sobre algunas aplicaciones médicas que les van a servir para distintos rubros, distintos ámbitos. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones de apoyo, pero que son cuatro o cinco, si no me equivoco, así muy generales, muy rápidas, eh, que de repente les puede ayudar a, a, con el tema de manejar su tiempo y cositos así, ¿no? O algunos life hacks, por así decirlo también. Entonces, primero vamos a comenzar con las aplicaciones médicas en sí. sí. Primero tenemos a Medscape. Eh, Medscape, de repente algunos ya la conocen. La verdad es una aplicación... Según su, su descripción, es una aplicación bastante conocida, al menos no en Latinoamérica, pero sí en Europa. Y pues eh, es una aplicación en que el primero, bueno, el prim, la primera, eh, por así decirlo, la primera ventaja es de que lo pueden encontrar tanto en español como en inglés, ¿no? Entonces, eh, es una aplicación gratis, aunque también se puede pagar, ¿sí? También tiene algunas este, opciones de pago. Eh, y pues esta aplicación les puede servir para, digamos, tiene un bademecum de, de fármacos, eh, tiene calculadoras este, médicas, tiene, pueden ver eh, interacción de algunos fármacos. También algo bastante importante que tiene es que pueden revisar algunos artículos médicos, artículos científicos, ¿sí? también tiene su, su, este, su espacio para esto, para, para ver este, artículos de evidencia científica y cosas así. Eh, entonces es una aplicación este que tiene bastantes recursos sin costo. La mayoría de recursos que tiene son sin costo, entonces es una aplicación como les digo que les puede servir para les puede servir bastante, porque aparte de esto de todo lo que les estoy diciendo también tiene recursos inter interactivos. ¿A qué me refiero con estos recursos interactivos? Me refiero a que también tiene casos clínicos, algunos quiz no preguntas y respuestas, cositas así. Entonces ahí tienen una imagen en la que más o menos pueden ver cómo es un poco la interfaz, no. Eh, y también está disponible, digamos, para computadoras. O sea, si ahorita ustedes lo buscan en también les va a salir, digamos, una interfaz así en computadora como tal. Bien, entonces, este es Metascape. Cabe resaltar, chicos, desde ahorita yo les voy diciendo que si de repente quieren ir familiarizándose más con las aplicaciones estas o quieren conocerlas más, yo de preferencia les, este, bueno, les sugeriría que ustedes las, las experimenten de primera mano, o sea, las descarguen, las prueben. Para que ustedes también, eh, digamos, puedan de repente ver de primera mano si es que les sirve o no les sirve, o cómo ustedes lo, usa, lo usarían o lo implementarían en su día a día. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra, que es Hipócrates. Esta es una aplicación netamente para farmacología, ¿sí? En la que, para poder encontrar una base de datos de medicamentos bastante amplia, ¿sí? Bastante amplia. Pueden ver también la interacción, interacción farmacológica. Eh, también tienen guías, eh, tienen la posología de los fármacos, eh, etcétera, etcétera. Las fórmulas también, por último, si es que son un poquito más minu minuciosos, las dosis, todo ello, ¿no? Incluso también ustedes pueden describir la, el medicamento que están buscando o de repente eh, pueden ver el tipo de presentación que tienen los medicamentos, ¿no? Como pueden ver en en la segunda imagen, ¿no? Pueden ver más o menos de, de qué forma, qué color son las pastillas o los medicamentos que ustedes están buscando también. Cabe resaltar, chicos, de que este tipo de aplicaciones, que si bien es cierto, tiene, eh, tiene la prescripción del medicamento, tiene todo eso, eh, a pesar de que nosotros somos estudiantes todavía, siempre con la debida, digamos, eh, siempre con el debido cuidado, ¿no? De que a pesar de que tengamos todas estas herramientas a la mano, lo usemos todavía con el fin eh, educativo y no todavía para estar nosotros recetando, ¿no? Eh, digamos, sin saber mucho todavía. Sí, cabe recetar eso porque esa no es la única aplicación que van a encontrar así que tienen todo el, este, toda la información a la mano. Entonces, eh, eso es solo una recomendación, ¿ok? Esa sí que tienen Hipócrates, que es una aplicación bastante, bastante útil para farmacología. Después está, para los que les gusta un poquito el concepto de aprender jugando, entonces, esta aplicación es bastante curiosa, eh, se llama Prognosis. Eh, es una aplicación que en realidad no la actualizan hace ya un tiempo atrás, sin embargo, los recursos que tienen actualmente igual son bastante interesantes, o sea, tienen, básicamente la aplicación va de casos clínicos que tú tienes que ir resolviendo. Y pues en base a eso te da un puntaje. Lo bueno es que también conforme vas resolviendo, te luego te explican un poco, ¿no? Cómo es que se debe resolver el caso o de qué trata específicamente. Y como se dan cuenta, tiene una, una interfaz bastante eh, de caricatura, ¿no? de, de dibujo animado, por así decirlo. Y pues básicamente estás aprendiendo jugando, ¿no? Es, de eso más que todo va la, va la aplicación para resolver casos clínicos. Y hay de distintas especialidades y hay un montón de casos que les puede servir para un poquito afianzar el ojo médico después también creí conveniente, como no sé la verdad, eh, si estoy hablando con personas que están en, en ciclos inferiores, con ciclos superiores este o sea que ya están en básicas, otros que están en clínicas otros que ya van a entrar en internado o ya están en internado o que ya están por entrar recintado posiblemente, porque también ha tocado entonces he puesto aplicaciones como de todo tipo y, y esta también es una de las más atractivas en básicas, y no solo en básicas, sino creo también cuando uno está en cirugía, eh, se, hace bastante, eh, este, se hace bastante importante poder, eh, se hace bastante importante el hecho de poder saber reconocer las, las distintas estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, eh, hay bastantes tipos de aplicación, bueno, bastantes variantes de esta aplicación. Eh, primero he puesto una que es gratis, que es Visual Anatomy Free, eh, como pueden ver esta es la interfaz. Hay, como les digo, hay varias variantes de esto. No es la única que existe, pero eh, esta es la que tiene las mejores valoraciones, ¿no? Y lo bueno es que es gratis también. Y además, también me he tomado la libertad de poner algunas variantes que son de pago, ¿no? Como ven, cambia un poquito la, la calidad, eh, pero la finalidad es la misma, ¿no? Y poder identificar las distintas estructuras anatómicas, ¿no? Tanto de, de bueno, tanto, este, digamos, los órganos, como los huesos, músculos, etcétera, etcétera. Entonces creo que son aplicaciones bastante básicas y bastante útiles que podríamos aprovechar bastante bien. Hay algunas universidades que usan ese tipo de aplicaciones en paneles, eh, o en sus anfiteatros, o etcétera, etcétera. Y, y pues creo que ustedes también podrían aprovecharlo bastante con imágenes y figuras en 3D para que tengan una mejor referencia y no solo se queden con lo que les dice quizás un éter, ¿no? O su, o su latarjet, no sé, etcétera, etcétera. Después, para la gente de pediatría, eh, tenemos esta aplicación llamada Dosispedia. Básicamente es una aplicación eh, que sirve para, para poder eh, tener los medicamentos y las indicaciones terapéuticas, digamos, de los, de los medicamentos para pacientes pediátricos. ¿no? Como ven, tiene una interfaz bastante eh, bonita, por así decirlo, bastante este, fácil de usar, en la que van a tener a la mano pues todo, ¿no? todos los, eh, los tratamientos farmacológicos para pacientes pediátricos. Básicamente de esto va la aplicación. Eh, y es bastante bueno tengamos en cuenta de que eh, las dosis no son iguales para pacientes pediátricos como para pacientes adultos o pacientes geriátricos o etcétera etcétera entonces es una aplicación bastante bastante importante y bastante buena que la podrían aplicar o la podrían usar después eh, creo que también algo bastante interesante o bastante eh, que muchas veces necesitamos repaso, por así decirlo, son los, eh, los cursos de imaginología, ¿no? Como por ejemplo tenemos acá una aplicación que se llama Radex, que es para rayos, ¿no? Este, básicamente, como ven, es la interfaz de la de la aplicación. Van a poder tener uh, hacia la mano, digamos, la, la posición en la cual tienen que poner al paciente, las indicaciones, qué es lo que esperarían encontrar, ¿no? Cosas así. Eh, y esta aplicación, que es básica, RADEX, yo digo que se complementa o se debería de complementar con esta otra. Sí. Con UBC Radiology. Eh, esta de acá es una aplicación un poco más completa en la que ya van a encontrar eh, no solo, este, digamos, imágenes de rayos X, sino también van a encontrar tomografías, ¿no? resonancias. Y pues es más completa porque acá también van a poder tener casos clínicos a la mano y, y un poquito también les van a explicar eh, sobre cómo leer, ¿no? Eh, un, un resultado de imagen, ¿no? Como tal, les van a enseñar un poco. Quizá el limitante es de que está en inglés, como se pueden dar cuenta, pero es bastante útil. La verdad, es bastante, bastante útil. Entonces, eh, podrían aprovechar, no se olviden, RADEX, ¿sí? Para la posición del paciente y todo eso, todas las indicaciones. Y luego también está este UVC Radiology. Ya, a partir de acá luego ya se pone todo un poquito más interesante. Sí, eh, esta de acá, esta aplicación Figure One eh, está considerada como el Instagram médico. Sí, eh, esta aplicación es muy muy interesante. La primera vez que yo la vi, pues se me hizo bastante atractiva, la verdad. La interfaz, como les digo, es similar, por no decir igual, a la de Instagram, entonces hace fácil de navegar. Te puedes crear un perfil en el que pones todos tus datos, si eres estudiante de la salud, enfermera, obstetra, o eres, este, ya eres médico o qué especialidad tienes. Y como ven, todo va en, en torno a casos clínicos. La gente sube casos clínicos, fotos para que un poco aprendan, ¿no? Este, ponen, suben. Temas también explicando algunos temas, puedes interactuar también con los médicos que suben esto directamente, preguntarles, pedirles soporte, ayuda, conversar con ellos, o puedes también participar eh, dentro de, de los casos que suben no y poner de repente el diagnóstico y o ver las respuestas, ¿no? Sé que en Instagram hay varias páginas que se dedican a esto, pero si netamente quieres ver sobre estos temas, pues tendrías que entrar, digamos, a esta aplicación, ¿no? Ahí sí vas a encontrar sí o sí puro esto. Además, el mismo algoritmo de la, de la aplicación, al momento que tú recién entras, te pide que le digas más o menos en qué temas estás más interesado, ¿no? Ahí en la parte, en la parte de abajito, pueden ver en la parte de la imagen abajo a la derecha. Pueden ver un poco, ¿no? Y por ejemplo dice hematología, este, enfermedades infecciosas, ¿no? Cosas así. Entonces, este, más o menos de esto va esta aplicación y es bastante, bastante, eh, bastante interesante. Yo la he usado, mejor dicho, yo la uso y pues se la recomiendo así de primera mano. Es muy buena. Después para la gente un poquito aquí con el tema de la cirugía virtual, ¿no? Eh, creo que es un limitante bastante... Bastante fuerte, ¿no? El tema ahorita de la pandemia, los estudios virtuales, entonces, qué mejor que aprovechar la tecnología para esto, ¿no? Entonces, para el tema de cirugía, una aplicación muy buena es este, esta, ¿no? Eh, digamos, ustedes están viendo las imágenes y dicen, ya, pero está tipo en 3D, ¿no? O sea, como que no se ve tan realista como tal. Es cierto, sin embargo, también hay casos o también tú puedes interactuar con algunos videos que, en los que se simula como si fuera un juego. Eh, para que me entiendan, a la mano arriba, a la mano izquierda, la primera imagen donde hay una rodilla, por así decirlo. Si se dan cuenta, hay un círculo turquesa y un círculo eh, blanco, ¿verdad? Básicamente es que tú el círculo turquesa lo muevas hacia el círculo blanco, o sea, como si tú estuvieras operando así a distancia, por así decirlo. Entonces, un poco. Así es la interacción de esta aplicación y si se dan cuenta también en la parte de arriba de la imagen más grande de la tablet hay como puntitos como si fueran historias, si se dan cuenta, entonces más o menos eso te da, digamos que son las estaciones o los procedimientos que se van haciendo durante la cirugía y lo bueno es que te van explicando paso a paso qué es lo que se está haciendo, qué instrumentos, está, qué instrumentaria, qué indumentaria médica se está este, utilizando. No, entonces, este, y tú estás, digamos, también como que interactuando, ¿no? Como si tú lo estuvieras haciendo, pero a manera remota, por así decirlo. Es una aplicación gratuita que está en inglés, eso sí, es en inglés, pero pues como ven, puede ser muy útil y les puede ayudar bastante. O para que se hagan una idea, quizá ahorita no pueden verlo de primera mano, pero quizá con eso se puedan hacer una idea y es una aplicación que les podría servir bastante, bastante. Sí, se llama Touch Surgery. Después, creo que ya deben de haber escuchado de esta aplicación, es ya famosa, por así decirlo, Insimu Patient. Eh, es una aplicación en la que básicamente nosotros estamos siendo eh, los doctores de pacientes virtuales. Y pues obviamente tenemos que llegar a un diagnóstico, tenemos que usar distintos recursos, etcétera, etcétera. Eh, digamos que es una aplicación eh, abierta, abierta en qué sentido, en de que tú puedes hacer los procedimientos o puedes pedir los exámenes que tú quieras, ¿Sí? o sea, no hay como que algo, algún paso a seguir o algo a seguir como tal, sino tú desde que tu criterio, desde que lo que has aprendido, vas viendo más o menos y vas resolviendo los casos que se te presentan. Algo también que me parece bastante curioso y bastante interesante es que si bien es cierto, si se dan cuenta en la, en la primera imagen, eh, Ahí se, eh, más o menos, si se dan cuenta, sale como que una cantidad en dólares, ¿verdad? Es también algo curioso de que te enseñen eh, cómo tratar una, una enfermedad o cómo tratar a los pacientes sin necesidad de hacerles gastar bastante, ¿no? Más o menos te dice cuánto sería lo óptimo gastar en esa enfermedad o en ese, en ese paciente y este y, y lo que tú estás usando ¿no? en ese momento. chico disculpen un, min un minutito, me están llamando. Deme un, un segundo, por favor. Listo chicos, disculpen, me estaba llamando por teléfono. Listo, entonces eh, bueno entonces básicamente de esa la, de esto va de esta aplicación en Patient. ¿ok? Como ven es una interfaz bastante amigable y es una aplicación pues que también tiene parte de pago pero también los recursos gratis creo que son bastante bastante eh, bastante accesibles y como que ya más que suficiente también para poder ir practicando. Después, pues no podía faltar, ¿no? Creo que ya todos lo conocemos, incluso hemos trabajado en IFEMESA Perú con, con esta aplicación, que es Lecturio. Eh, Lecturio eh, tiene su aula virtual, por así decirlo, en la que podemos encontrar dentro de su biblioteca varias videoclases grabadas, eh, en la que, bueno, con su, digamos, con su técnica de repetición espaciada, eh, siempre después de cada video hay un... Siempre de cada videoclase, mejor dicho, siempre hay un test que tú tienes que responder que va en base a lo que se ha hablado dentro de la clase, ¿no? También dentro de, de lectura van a poder encontrar eh, bases de datos de algunos exámenes, de, de cuestionarios, de imágenes, de artículos, ¿no? Eh, y van a poder ustedes tener a la mano para poder resolver. Como sabemos, hay paquetes, no, hay paquetes, este, en Lecturio, o sea, es una aplicación de pago. También tiene una versión gratis, pero la versión gratis es muy limitada, ¿es cierto? Es muy limitada. Por ejemplo, supongamos que el módulo de cardiología tiene 120 eh, videos, ¿no? Y solo se te desbloquean los cinco primeros, por así decirlo. Entonces, como que te quedas en el aire, ¿no? Entonces, hay paquetes, eso sí hay unos que son bastante accesibles incluso eh, como les di como, le, como les comenté iFMSA Perú tiene descuento por ser miembro de iFMSA Perú hay descuento y, y bueno creo que ya la mayoría conoce esta aplicación ¿no? de lecturio eh, después tenemos a MSD manual eh, de repente hay unos que ya deben haber visto esta aplicación o ya la deben haber usado anteriormente en mi caso yo lo he usado ya varias veces eh, y no solo tiene una versión de computadoras en un, una versión de celular sino también una versión de computadora y cabe resaltar que hay una versión para profesionales o sea para médicos para estudiantes y una versión para público en general que tiene términos un poquito más fáciles de comprender ok eh, si no me equivoco la versión para para público en general es de color rojo y la versión para profesionales es de color azul como la que les estoy mostrando dentro de esta aplicación ustedes van a poder encontrar un montón de recursos van a poder encontrar eh, distintos temas, resúmenes de distintos temas médicos, ¿sí? resúmenes eh, bastante concisos, bastante precisos como para recordar, refrescar la memoria o si no también para aprender al menos el resumen de alguna enfermedad. Van a poder, van a poder encontrar videos de procedimientos, videos de cómo tratar a algunos pacientes o videos de cómo se presentaría alguna enfermedad en un paciente. Van a poder encontrar calculadoras, eh, calculadoras clínicas, eh, van a poder encontrar noticias, van a poder encontrar artículos. Van a poder encontrar distintos recursos también, como algunas imágenes en 3D o algunos videos en 3D también, sobre, por ejemplo, yo recuerdo mucho un video en 3D que vi sobre cómo es el trabajo de parto, ¿no? por ejemplo, y que lo hacían en 3D. Y entonces es una aplicación bastante, bastante completa. Eh, digamos que en celular sería la versión de bolsillo, en computadora más que todo, eh, si mal no recuerdo, sirve más el tema de, de los resúmenes, ¿no? que hay más eh, resúmenes de todos los temas. Que se pueden imaginar, la verdad. Entonces, si de repente ustedes en algún momento requieren, están en el hospital y a veces se les hace pesado cargar con todos sus libros o solo llevan sus resúmenes y se olvidaron alguno, creo que esta aplicación podría salvarlos en algún momento. Es una aplicación que no solo usa la gente de pregrado, sino también usa la gente de posgrado a veces para poder refrescar la memoria. Después, iDoctus, eh, también es una, digamos, una aplicación de guía de, de, de farmacología, ¿no? Como las anteriores que hemos estado viendo, como pueden ver, acá también puedes ver eh, lo mismo, ¿no? Que De lo que hemos estado hablando de otras, de otras aplicaciones de farmacología. Quizás la diferencia es de que esta sí se enfoca netamente en, exclusivamente ya para, bueno, ahí mismo lo dice la aplicación, ¿no? Se, se enfoca exclusivamente para eh, personas que ya egresaron, ¿no? Para, para, para médicos ya como tal. Y pues siempre se, es el, lo bueno de esa aplicación que siempre se para eh, actualizando, tiene información actualizada de los medicamentos, de la posología, ¿no? Y de, y de todo ello. Entonces, eh, acabamos de ver varias aplicaciones, como ven, he tratado de enfocar así a manera general aplicaciones que les pueden servir a todos. ¿No? Porque si se dan cuenta, la mayoría de estas aplicaciones les puede servir a todos, no solo a un grupo específico, no solo a gente de pregrado, sino también a gente de posgrado y así. Entonces, ahora también para complementar, porque eh, tengamos en cuenta que al momento de estudiar, no solo es el tema de tener la información ahí, sino también cómo organizarla, cómo este, organizar nosotros nuestro tiempo ¿no? y todo eso. Entonces, algunas aplicaciones de ayuda que nos podrían apoyar en el tema del estudio hacia manera general una de ellas por ejemplo es todoist hay muchas más de su tipo como les estoy diciendo no es la única básicamente es una aplicación para poder organizarse sí te permite incluso eh, sincronizar tu calendario de Google también con esta aplicación te permite sincronizar tu Facebook para bueno te permite registrarte con Facebook no entonces como si se dan cuenta es para registrar más o menos las tareas que vas a tener en el día y poder darles una etiqueta y hacerlo un poco más amigable, por así decirlo, y para que tengas toda tu, todo tu cronograma a la mano. Hay muchas más aplicaciones de estas, como les digo, no es la única que existe, pero este, la pongo porque justamente es una de las que, bueno, al menos cuando yo la vi, era de las que tenía mejor valoración. Actualmente deben de haber salido nuevas, eso sí, porque siempre recorremos que las tecnologías, igual viendo las aplicaciones siempre se van renovando, se van actualizando, van saliendo nuevas. No, entonces este, pero es una aplicación que al menos yo usé un tiempo y pues me sirvió bastante, entonces la pongo aquí. Como les digo nuevamente, hay otras que de repente yo asumo que ustedes deben estar usando, que les funciona muy bien y está excelente, pero solo estamos poniendo, digamos, referentes de grandes grupos, ¿ok? Después también aplicaciones como esta, hay bastantes, esta se llama Brain Focus, básicamente es eh, para poder estudiar, ¿no? En, en intervalos de tiempo, tipo Pomodoro, ¿ok? Eh, te permite configurar un poco este los descansos que vas a tener entre tiempo y tiempo, ¿no? Para que puedas de repente leer un tema, después un, un pequeño descanso, otro tema, otro pequeño descanso, otro tema, y después ya cuando quieres cambiar o tienes clase, te parece un gran descanso para comer o qué sé yo, ¿no? es lo que te permite hacer la aplicación. Además, algo bastante curioso que tiene es que puedes, puedes digamos, silenciar los distractores que puedas tener, ¿no? Como por ejemplo WhatsApp, eh, Instagram, Twitter, no sé, las aplicaciones que tengas que tú sientes que son fastidiosas para ti, pues la aplicación te permite silenciarlas, ¿no? Para que nadie te moleste mientras estás estudiando. Y también te ayuda a medir tu nivel de productividad en base a cómo vas avanzando y el tiempo que vas estudiando, ¿no? Eso es lo bueno también de la aplicación, que te compila todo en uno solo. Si bien es cierto, yo sé que también de repente ustedes pueden tra puede trabajar con el cronómetro de su celular, pueden poner su celular en no molestar y todo eso, pero como ven, eh, una sola aplicación te compila todo eso y te ahorra todo, quizá todo ese procedimiento. No es la única que existe, también existen otras más, pero como les dije, es un referente. Algo que me pareció también bastante curioso, y se los pongo aquí, es una aplicación que te ayuda a regular tu ciclo de sueño. Sé que a veces no es tan factible por el tema de los horarios, por el tema de, de, de las cosas que tenemos que hacer, que no podemos dormir mucho, pero eh, en caso quieran regular de repente su ciclo de sueño, esta aplicación les puede ayudar. Les puede ayudar a... Les puede ayudar a generar un descanso placentero, les puede ayudar a ver cuántos que necesariamente tienen que dormir ustedes para que sientan que, hayan, que han descansado. Y eh, si mal no recuerdo, esta aplicación funciona, bueno, depende del tipo de celular que tengan, funciona en base a vibraciones. ¿sí? Eh, y pues trabaja con esto de los estadios del sueño. ¿no? Como saben, el sueño tiene distintos estadios, entonces esta aplicación trabaja más o menos con su algoritmo, va en, en base a eso. Y pues te permite, te permite ver cuánto tiempo has dormido, cuánto necesitas dormir, si has descansado bien durante la semana, durante el día. ¿no? Entonces, todo eso. Incluso también tiene algunos aditivos como bueno, sonidos para poder dormir y todo eso. Bastante interesante, por eso también la puse por aquí. Después, para los amantes de los flashcards, que ahorita están bastante de moda. Tú que tienes tus resúmenes y luego ya no sabes dónde ponerlos o quisieras tener, o ya tienes ya bastante, digamos, de manera así fí física, bastantes tarjetitas y ya no sabes qué hacer porque son bastantes, no sabes dónde guardarlos, pues qué mejor que los tengas, digamos, de manera virtual, ¿no? Tus flashcards. Bueno, eh, hay una aplicación que se llama Quizlet que te permite, digamos, hacer flashcards con imágenes eh, o solo texto y es una aplicación bastante, bastante buena. No, este, yo la he usado, mejor dicho, yo la uso actualmente también cuando quiero armar un poquito de, de, de los temas, de los resúmenes que ya tengo para poder estudiar, pues, o de temas importantes que no me debo de olvidar. Entonces, este, he usado esta aplicación, ¿no? Quizlet. Hay otras también, como hay una que se llama Alki, Alki algo así, no me acuerdo bien. Pero la que me parece que me tiene mejor interfaz es esta, una interfaz un poquito más amigable. Eh, y deben de haber otras porque en realidad ya con todo este tiempo deben ir saliendo otras 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 pero al menos por ahora esa es una de las creo yo una de las mejores que les podría servir si es que de repente quieren trabajar con el tema de flashcards después seguro que ya conocen esta aplicación también ya es bastante conocida tiene bastante tiempo en el mercado por así decirlo que es este Forest eh, Forest es una aplicación que también te permite digamos mantenerte alejado del celular para que puedas hacer otras actividades, no necesariamente estudiar, sino otras actividades. Y pues ese tiempo, digamos, se convierte en, digamos, en una planta, por así decirlo. ¿Cuál es, cuál es la finalidad de esta aplicación o qué es lo que hace la aplicación? Básicamente, tú estás sembrando un bosque virtual o un jardín virtual, como lo quieras llamar. Y pues tu tiempo que estás invirtiendo para hacer otras actividades se transforma en tiempo en el que están creciendo tus plantas, ¿no? Y durante ese tiempo tú no puedes tocar el celular, el tiempo que tú establezcas. El tiempo máximo que puedes establecer, como pueden ver ahí, es de 120 minutos, o sea, dos horas. Y obviamente mientras más tiempo, más grande la planta que, que esté sembrando en ese momento, porque puede sembrar varias. En la parte de abajo, a la izquierda, pueden ver más o menos un bosquecito, ¿sí? Un bosque como es que se debería de ir formando y ampliando. Y también te sale una barra de productividad ¿no? diaria que puedas tener. Si es que tú dentro de ese tiempo que has establecido, entras a tu celular y te distraes con algo, sales de la aplicación, mejor dicho, va a pasar lo que, lo que pueden ver en la, mano de aba, en la mano derecha, abajo, que hay una planta seca, por así decirlo. Bueno, eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuál es la, el trasfondo o por qué presento esta aplicación? Porque el trasfondo que tiene esta aplicación es bastante, eh, bastante interesante. Digamos que todas las plantas que ustedes tienen también se transforman en monedas, ¿sí? Estas monedas ustedes las pueden invertir en comprar nuevas plantas, o sea, plantas más bonitas para tener un bosque un poquito más variado y así, o también pueden comprar árboles en la vida real. Hay una organización que se encarga de plantar árboles en África con esto, entonces este, creo que la, el, el trasfondo que tiene esta aplicación es bastante bastante interesante. Y quién diría que estudiando o haciendo o invirtiendo de buena manera en nuestro tiempo, pues podríamos también estar ayudando un poco al, al, al clima, ¿no? A la ecología como tal. Entonces, chicos, eh, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. Eh, como les digo, estas aplicaciones son algunas que yo he podido utilizar. Hay otras que yo no he utilizado, pero he visto un poco, he investigado acerca de estas. Eh, son. Un referente, por así decirlo, de, de varias otros grupos de aplicaciones que puedan existir. Pero como les dije, si las he puesto aquí es porque las he usado y me han buenas, o tienen una muy buena valoración dentro de, de Play Store, ¿no? Como tal. Van a seguir saliendo nuevas aplicaciones. Puede que ustedes eh, usen también más aplicaciones y si yo no las haya considerado, porque, como les digo, el mundo de la tecnología y de las aplicaciones y todo eso es bastante grande, es inmenso. Y pues si es que voy a poner a investigar y poner todas aquí, pues no habría cuándo terminar, me sería alguno de nunca acabar. Sé que también hay aplicaciones para investigación y todo eso, también lo hay. Eh, sin embargo, no tengo mucho conocimiento acerca de ello. Eh, hay aplicaciones también de las distintas academias, ¿no? Que ahora, eh, por ejemplo, hay, hay aplicación de Amir, si no me equivoco. Bueno, oh, de Amir, que digo, de, de... Ah, ¿cómo se me fue el nombre? De Villa medic, si no me equivoco, hay aplicación de Villa medic y, y de otras academias también o de otros o de libros, porque también este el Sevier tiene su aplicación eh, y tal, pero como les digo, son solo algunos referentes, no igual yo los motivo y de los motivos que sigan investigando de repente más aplicaciones en alguna materia que les vaya a tocar este ciclo. O, o así de manera general de repente que ustedes necesiten, porque recordemos de que nosotros recurrimos a la tecnología muchas veces cuando tenemos alguna necesidad. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad, siempre sería bueno de que se motiven a buscar de repente alguna solución para esa necesidad que tienen en ese momento. En su momento, digamos, de que yo justamente tuve la necesidad y eso me motivó a salir a buscar aplicaciones o que me faciliten la vida. ¿no? Entonces... Eh, eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado lo que he compartido ya con ustedes. Y pues, eh, a ver, por acá creo que han hablado en el chat. Porque cuando estaba en la ponencia pues no he podido, este... Mm, ya, yeah. sí, justo acá han puesto la, la aplicación, la otra aplicación que les decía para Flashcard, se llama Anki, exactamente. Muchas gracias, Chris. Eh, por acá dicen las apps de ayuda, eh, donde guardan la información, se guarda en la nube en caso de perder dispositivo. Eh, depende, hay algunas aplicaciones que lo que tú haces lo puedes sincronizar, ¿no? este Lo puedes sincronizar con tu celular, hay unas que tienen una nube aparte, eso depende de la aplicación que, que usas. En el caso de la que yo les estaba mostrando, se puede sincronizar con su calendario de Google, o sea, si tú pierdes tu. tu, si tú pierdes tu eh, tu celular, tu equipo, pierdes la información, pues digamos que también lo tienes en tu computadora, ¿no? De alguna manera porque se ha sincronizado con tu cuenta de Google. También me preguntan, ¿alguna vez has usado Remnod? Ah, claro, Remnod. No lo he usado, pero sí me han comentado y sí, y sí he visto más o menos eh, cómo se usa. Remnod básicamente es una aplicación en la que ustedes pueden organizar resúmenes, ¿ok? Chicos, es una aplicación bastante útil. He visto personas que trabajan últimamente bastante con esto, por el tema de la virtualidad, trabajan bastante con esta aplicación. Eh, como les digo, eh, ustedes pueden transcribir, digamos, los resúmenes que tienen a Remnod y lo pueden hacer en. Eh, ¿Cómo se llama esto? Como si fuera una, una, una sucesión. Como si fuera una sucesión y, pues, se hace bastante visualmente atractivo, por así decirlo. También le pueden agregar imágenes. Entonces eh, pueden complementar, digamos, eso con los flashcards y pues van estudiando, ¿no? También. Como les digo, cada quien puede ir adaptando su, o puede ir encontrando su estilo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me funciona bastante el tema de los videos, a mí me gusta ver videos para cualquier tema, y pues cuando quiero repasar, eh, obviamente lo hago conmigo mismo y pues con flashcards. También me tomo el tiempo a veces de hacer, un, depende del tema, me tomo el tiempo de, de hacer flashcards y pues con eso voy no es mejor usar OneNote. Por eso, por eso mismo les estoy diciendo, chicos, este, hay unos que les va a resultar mejor una aplicación, hay otros que les va a resultar mejor otra aplicación y cada quien como que se siente más cómodo con una u otra aplicación. Por eso es que les digo de que eh, las aplicaciones que les estoy presentando o las que ustedes están sugiriendo solo son referentes de, un, de grandes grupos de aplicaciones que hay, porque no son las únicas en su especie, por así decirlo. Entonces, eh, cada quien se adapta o, o cada quien este, trabaja con alguna aplicación con la que se sienta más cómodo, pero todas son, toda, la mayoría a las finales terminan siendo buenas, ¿no? Depende cómo cada uno lo pueda manejar. Entonces, chicos, eh, nuevamente. Como les digo, espero les haya eh, gustado la, la, la charla. Espero varias de estas aplicaciones las puedan, o las vayan a usar, o las vayan a, a buscar para experimentar quizá con ellas y les pueda servir durante toda su vida académica. Y muchas gracias, Alonso, por la excelente eh, ponencia que nos acabas de brindar. Eh, de verdad, eh, a todos nos, nos va a ayudar eh, estas aplicaciones que el día de hoy nos has traído. Antes de pasar el post-test, eh, voy a compartir mi pantalla mostrando el código del día de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy el código es eh, 4PPS. Es el código de hoy. Eh, como pueden observar, solamente eh, es un número y las demás son letras que están en mayúscula. Sí, estará eh, puesto proyectado, diré, un minuto más. Sí, hasta las nueve y cincuenta Bien chicos, solo para terminar, muchas gracias a todos por haber asistido. Nuevamente espero les haya servido y pues conmigo será hasta otra oportunidad. Y muchas gracias por la invitación también nuevamente. Bueno chicos, creo que ya todos lograron eh, anotar el código en un papelito para poder dejar de compartir mi pantalla. Eh, y bueno, eh, antes de pasar el post-test, no sé si puedan eh, prender su cámara para una última foto con el ponente.